días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde se encuentren. Aquí andamos en Minneapolis, Minnesota. Ya mero llegamos. Falta como unas 10 millas para llegar donde voy a entregar la carga. Pues esta en la mañana, pero ya mero llegamos. Una de las cosas que me di cuenta ahorita que venía entrando en la ciudad, ahí en las afueras, muchas bodegas, y casi todas las bodegas tenían letreros enfrente donde decían que estaban ocupando gente, y empiezan en el turno de la tarde y en el turno de la noche a $20.75. Y estaba yo pensando, bueno, digo, y esa gente de Los Ángeles que dice, no hay trabajo, no. Lo que pasa es de que no se quieren salir de su área de confort. Prefieren estar ahí nomás esperando que les caiga, no sé de dónde, pero donde quiera hay trabajo afuera de California. Y lo que pasa es que muchas veces la gente no se quiere mover. Yo, pues si tienes necesidad, ¿no? Pues te vas a donde hay trabajo, le buscas. Pero hay mucha gente floja, que no le gusta, no le busca. Están en la situación que están porque quieren, pero bueno, cada quien, ¿no? Es mi humilde opinión. Pero sí, estaba viendo que a $20.75 la hora. Y eso trabajando en una bodega, adentro de la bodega, ¿eh? Yo sé que aquí el clima pues no está muy, muy suave en el invierno. Pero pues si vas a trabajar adentro de una bodega, ¿cuál es el problema? Y no nomás aquí, ¿eh? En otros estados. Kansas, Missouri, Texas, Oklahoma. Donde quiera que te vayas, en esos estados que nombré. Y lo digo porque me doy cuenta. Y el caso es que la gente le busca excusas a todo. Por eso está la gente como está. No le buscan. Todo a la ahí se va. Minnesota se me figura. Bueno, Minneapolis, Minnesota se me figura así como Boston, Massachusetts, así es igual casi. No le veo mucho la diferencia. Así se mira los árboles y todo. Estaba notando que muchos árboles ya tienen las hojas amarillas. Esa es señal que ya entró el invierno aquí, ¿eh? Cuando empiezan los árboles a ponerse las hojas amarillas. Se quedan pelones, nomás entra el frío. Y pues está haciendo frillito aquí, está 50 grados Fahrenheit. Quién sabe a cuánto vaya a bajar ya en la noche. Me imagino que más. Pero pues yo creo que aquí es normal, ¿no? El clima, entre más al norte, pues más frío, porque no creo que esté, si acaso yo creo que estamos como a, me imagino yo, como unas 200 millas de la frontera con Canadá. Y pues entre más al norte, más frío. Digo, ¿no? Mi opinión. Pero así está la cosa por aquí.
Bueno, pues saludos cordiales. Ojalá que todos estén bien. Les deseo que estén bien. Que Dios los bendiga a todos. Y nosotros seguimos aquí en Minnesota, de vacaciones pagadas. Ya valió, algo pasó ahí. ¿Accidente o es una grúa? There's a stalled vehicle ahead. A ver, es una grúa, se descompuso. Se descompuso el dompe. Y lo están levantando. Así está la cosa entonces. Pero bueno, pues hay saludos para todos. Nosotros nos quedamos cambio y fuera.